Cuando estoy ahí siento tranquilo. Simpática, es muy alegre, me gusta cómo es ella, cómo se relaciona con las personas. Es muy buena amiga, estudiosa, entrega todo y hace las tareas para pasárnoslas. Bueno, algo social, no hace amigable, no se le hace difícil hacer amigos o llevarse con cualquiera. Muy alegre, divertida. En estos 3 años que llevamos de amistad, la he querido como mi mejor amiga. Es una de mis mejores amigas. Yo la conocí desde que íbamos en el kinder, en el colegio. Antes no nos llevamos mucho, que digamos. Ya cuando fue primaria ya nos empezamos a juntar más. Pues como he estado 10 años con ella, es alegre, buena onda. Es como mi hermana casi. Es una niña muy alegre, siempre anda sonriente. Es dedicada cuando se lo propone y es inteligente. Es a veces seria y cuando agarra confianza ya se desata. Le cuento ya todo, le tengo confianza. Hemos pasado por muchos momentos juntas, tanto buenos como malos. Nos hemos peleado. Sí, que yo recuerdo. Sí, nos hemos peleado. ¿O no? No me acuerdo. Es buen estudiante, aunque algo floja. Pero es inteligente. Lo que más me gusta de Aranza, que sea muy atrevida, cuando algo se propone lo logra y que sea mi amiga. Lo aplicada que es en la escuela, o sea, es muy responsable en la escuela y pues afuera de la escuela, no sé. Y pues eso de que se lleva muy bien con todos. Muy amigable, sociable, sabe tratar a las personas. Que a veces se enoja con nosotros, nos pega. A veces nos pega, porque la hacemos enojar. Pega muy duro a veces. Y se pasa a veces. Sí. Es que es muy divertida, casi no es seria, ni aburrida, ni nada. Siempre cuando estamos todas serias y aburridas, ella siempre se pone a decir cosas locas, pero aunque tenga algún problema, siempre anda feliz, de que es muy relajienta y nos divierten a todos. Y luego se pone, cuando a veces nosotros tenemos pena, ella siempre sale y dice, no tengan pena y no sé qué. Y pues ya a veces nos pone mucha confianza en nosotras y nos divierte. Lo que no me gusta es cuando está enojada. Como es tan divertida de alegre, cuando está enojada a veces se siente mucho su energía enojada y su humor. Que sea tímida con los que no conoce, por ejemplo cuando yo la saco con mis amigos, que sea tímida. Se deja llevar mucho por el relajo y como que a veces, bueno, se mete algo en problemas por eso mismo. Pues que a veces es algo enojona, pero pues nada más. Que a veces es enojona y cuando se enoja pega o así. Y también cuando está triste, no me gusta verla triste, porque como siempre es feliz,
O sea, me hace muy raro verla triste y pues... Mis amigos son muy relajientos, les gusta salir, divertirse. La mayoría de mis amigas las conozco desde el kinder. Hemos estado juntas. Que se la pase muy bonito y que siga cumpliendo muchos años y que Dios la bendiga. Que siempre va a tener mi amistad y que la quiero mucho. Que disfrute mucho su fiesta y pues como los 15 años es solo una vez, yo le deseo lo mejor y ya sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Que siga cumpliendo muchos años más y que nunca cambie, que siempre sea la misma chica que es alegre, hiperactiva, que siempre sea feliz. Pues te deseamos lo mejor, que te la pases genial y felicidades. Es que se la pase muy bien, que aquí estamos todos sus amigos para apoyarla, que la quiero mucho, que gracias por toda esta amistad de todo este tiempo. Que lo disfrute con sus papás y con todos sus amigos y sus familiares y que ya no siga siendo tan corajuda como lo es. Que son 15 y no se repiten dos veces en la vida. Lamento mucho que no voy a poder estar en tus 15, pero espero que este mensaje que le estoy mandando y esto que le llegue, porque pues eres una de mis mejores amigas, Aranza. Y espero que ese día te veas muy bonita. Luego me vas a pasar fotos. Y espero que ese día lo disfrutes mucho y que la pases en grande. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hermanita, que te diviertas mucho en tus 15 y pues que la pases muy bien y te diviertas. Te quiero mucho. Gracias por haberme acompañado a realizar este video y a pasar otra tarde juntos. Por venir a divertirse conmigo, a jugar y hacer locuras. Chicos, los quiero mucho. Thank you.
Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por venir a acompañarme en mi fiesta. Gracias a mi papá, porque aunque a veces es muy enojón, siempre me está apoyando y siempre me da permisos. A mi mamá por apoyarme en las buenas y en las malas, por aconsejarme y por siempre estar conmigo cuando la necesito. Que gracias por haberme hecho esta fiesta, que es un sueño hecho realidad para mí y que es muy especial. Gracias a mi hermanita, que estuvo presente conmigo, a mis tíos, a mis abuelos, a mis tías, a mis primos, por apoyarme en esta fiesta de mis 15 años y en especial a mi tío Arturo por tratarme como su niña consentida. A toda mi familia, espero se la estén pasando bien y que se diviertan mucho. Los quiere Aranza.